Bienvenido nuevamente al curso de iOS. El día de hoy hablaremos del capítulo 2, donde veremos la continuación de la introducción a Objective-C. También iniciaremos con la creación de un proyecto en Xcode. Vamos a ver la creación de otra clase, la clase Deck de cartas. Debemos notar que uno de los métodos definidos tiene dos argumentos y no regresa ningún valor. El otro método no toma ningún argumento y retorna un objeto de tipo card. En este caso, vamos a necesitar importar en la cabecera la clase definida anteriormente, la clase card. Ninguno de los argumentos definidos en el método addTop es opcional. Para poder definir un método addTop que no reciba parámetros, se debe hacer por separado. También se debe definir dentro de la implementación. La clase deck necesita definir algún lugar donde almacenar los objetos de tipo card. Para eso, debemos definir una propiedad de tipo NS Mutable Array dentro de la implementación. Más adelante veremos qué es un NS Mutable Array. Ahora debemos usar la propiedad cards dentro del método addCard. SelfCard es un NS Mutable Array y los métodos InsertObject y AddObject pertenecen a este tipo de clase. Aquí podemos notar un problema, y es que ¿qué pasa cuando el NS Mutable Array ya ha sido creado o no ha sido creado al momento de ser utilizado en el método? Para esto debemos modificar el método get de la propiedad. Todas las propiedades inician con el valor de 0, también conocido como nil. A esto se lo conoce como lazy instantiation. El método drawRandomCard me permitirá regresar una carta aleatoria del arreglo de cartas. El método argForRandom retorna un entero aleatorio. El símbolo de porcentaje es un operador de C y los corchetes equivalen al envío de un mensaje. Antes de obtener un número aleatorio de carta, vamos a preguntar si el arreglo es diferente de 0, ya que si se encuentra vacío provocará que la aplicación cause una excepción. Vamos a ver la creación ahora de otra clase llamada PlayingCard. Esta clase no tendrá como superclase ANSObject. Su superclase será la clase Card, por lo que tendremos que realizar el import correspondiente. PlayingCard necesita definir dos propiedades que no se encuentran en la clase Card, Suite y Rank. Suite representará un carácter simple que corresponde a alguno de los dibujos de una carta. Rank permitirá definir alguno de los rangos del 0 al 13 de un juego de cartas. PlayingCard puede acceder directamente a las propiedades Suite y Rank, pero también puede acceder y sobreescribir el comportamiento de las propiedades de la superclase. El método StringWaitFormat es un método de NSString y sirve para poder dar formato e imprimir una cadena de texto. Se puede llamar a cualquiera de los dos métodos de la propiedad Rank y Suite, pero es una mala representación de la carta. Para evitar esto, se crea un NSArray de NSString, el cual representa a cada rango correspondiente. Debemos notar que un arreglo se crea con la notación arroba y corchetes, y en su interior se crea cada NSString con un arroba y comillas. También se añade un signo de interrogación para definir un rango aún no definido. Ahora debemos sobreescribir el método set de la propiedad suite para poder verificar si un elemento suite es válido. Vemos cómo es posible enviar un arreglo embebido dentro del envío de un mensaje en el método containsObject. Ahora esta sección de código causará un warning del compilador, debido a que se han sobrescrito tanto el método get como el set de la propiedad suite. Para evitar este warning, debemos añadir una directiva synthesize dentro de la implementación. El arroba synthesize está compuesto por el nombre de la propiedad y el nombre de la instancia de la variable asociada a la propiedad. Solo se puede acceder a la variable de instancia una sola vez, en el método get, en el set o al instanciar la propiedad. Los métodos de clase inician con un signo de más y los métodos de instancia inician con un signo de menos. En este caso, el método retorna un NSArray de NSString. Se utiliza el método validSuite dentro de un método de la misma clase. También se agregará al archivo de cabecera para que sea un método público. Ahora se moverá el arreglo a un método en la clase y se utiliza
utilizará dentro del método get de la propiedad contents. También se agregará a la cabecera de la clase para hacerlo público. Por último, vamos a utilizar el método maxRun dentro del método set de la propiedad run para asegurarnos que estemos obteniendo un rango correcto. Ahora vamos a crear la clase PlayingCardDeck, la cual heredará de la superclase Deck, por lo tanto hay que importarla. Aquí vamos a sobreescribir el método init, el cual servirá para inicializar elementos inmediatamente después de la asignación del objeto. Debemos notar cómo regresa un objeto de tipo instanceType, es decir, retorna un objeto del mismo tipo que la clase. La implementación de init es una iteración al recorrer todos los elementos run y suite. Nunca se ha implementado un método init en la clase PlayingCard, por lo que solo hereda de NSObject. Aún así, hay que llamar siempre un método init después de alloc. Para evitar que no reconozca un tipo de objeto o método, se debe importar la clase PlayingCard, pero en esta ocasión en la implementación. Finalmente, agregamos el objeto carta creado a self. Bien, aquí tenemos el splash screen de este IDE Xcode. Actualmente se encuentra en la versión 6.3.2. También, bueno, en este splash screen podemos encontrar la opción de crear un nuevo proyecto para Xcode. En la parte derecha encontramos la sección de proyectos recientes. Si es la primera vez que ejecutas o es la primera vez que creas un proyecto en Xcode, esta sección aparecerá en blanco como se muestra en el video. Vamos a iniciar con la creación de un nuevo proyecto. Este pequeño wizard de creaciones de proyecto nos va a ir guiando muy intuitivamente al momento de crear nuestra aplicación. En la parte izquierda nos permite seleccionar para qué plataforma va a estar creado esta nueva aplicación. Tenemos para iOS y para OS X. Nosotros vamos a trabajar siempre con la sección de iOS en la sección de Application. Vamos a elegir un Single View Application. Los demás elementos permiten crear plantillas, como por ejemplo para crear una aplicación de tipo maestro detalle o para crear una aplicación que vaya a hacer un videojuego posteriormente. Como comentaba, vamos a seleccionar un Single View Application, es decir, va a crear la base de un proyecto con los recursos necesarios para poder nosotros trabajar. En la siguiente sección nos va a solicitar ingresar algunos campos, los cuales le van a dar a mi proyecto ciertos datos requeridos más adelante. El primero es el nombre de la aplicación. En este caso vamos a ponerle el nombre de Machismo. El Organization Name me permite indicarle un nombre de organización. Puede ser el nombre de la empresa en la que trabajas, la escuela a la que acudes o la persona, en este caso, que está desarrollando la aplicación. El identificador de organización, bueno, se caracteriza por ser un DNS al revés y con el cual podemos identificar posteriormente de manera única a nuestra aplicación. Si se dan cuenta, en la parte de abajo el Bundle Identifier no es editable y es en base a lo que nosotros hayamos ingresado en el Organization Identifier. Bien, más adelante también tenemos la opción de elegir el lenguaje con el cual vamos a trabajar. Existen actualmente dos opciones, Objective-C y Swift. En este curso vamos a trabajar en su mayoría con Objective-C. Por lo tanto, se debe de quedar esa selección. Posteriormente, también nos permite seleccionar alguno de los dispositivos disponibles para poder correr nuestra aplicación y para el cual va a estar enfocada esta aplicación. Por default, aparece seleccionada la opción de iPhone, es decir, mi aplicación va a ser creada para ejecutarse en dispositivos iPhone. Sin embargo, también podemos elegir que sea únicamente para iPad o que sea universal, es decir, que la aplicación correrá adecuadamente tanto en iPhones como en iPads. Para este primer ejercicio vamos a seleccionar que sea únicamente para iPhone.
La casilla que se encuentra en la parte de abajo de Use Core Data me permite indicarle al inicio del proyecto si esta aplicación va a hacer uso del framework de Core Data. Core Data es un tema que veremos más adelante. Posteriormente me va a pedir que indique cuál es el lugar en donde se guardará el proyecto. En este caso debemos elegir un directorio, dar ahí clic en crear y se empieza a crear la base de nuestro proyecto. Bien, hasta este punto nuestro proyecto ya se encuentra creado. La primera parte que podemos ver en este IDE una vez que ya se ha creado toda esta base es nuestro archivo de configuraciones generales. En este archivo nosotros vamos a poder modificar algunos datos los cuales hemos ingresado al inicio de este tutorial. Por ejemplo, la versión, el tema que vamos a utilizar, el tipo de dispositivo para el cual está enfocado, el nombre del archivo de la interfaz de usuario, la orientación por defecto del dispositivo para el cual se creará la aplicación o aceptará la aplicación, entre otros datos. Más adelante entraremos más a detalle en esta sección. En la parte izquierda del IDE vamos a poder encontrar todos los archivos que mi aplicación va a necesitar. Siempre que nosotros creamos un nuevo proyecto, se van a crear algunos archivos base, entre ellos los archivos AppDelegate, los archivos ViewController y el archivo main.storyboard. El archivo main.storyboard es el que me va a permitir crear la interfaz de usuario que mi aplicación mostrará. En este caso, el storyboard se muestra como una hoja completamente en blanco en la cual nosotros vamos a poder agregar escenas y a estas escenas vamos a poder agregarle elementos que posteriormente se convertirán en botones, text view, labels, switch, cualquier otro tipo de elemento visual que mi aplicación requiera. La primera vez que nosotros abrimos el storyboard, este se mostrará, como les decía, como una hoja en blanco. Esta flecha que inicia en el View Controller nos va a permitir de indicar en dónde es que inicia nuestro storyboard o con qué escena se va a iniciar nuestra aplicación. Un elemento ViewController, que es este que aparece en primer lugar, me va a permitir añadir elementos en su interior que se mostrarán en la pantalla. Es decir, un ViewController es, por así decirlo, una pantalla en nuestro dispositivo. Por default, se inicia con un tamaño en específico, pero nosotros podemos modificar este tamaño yendo en la sección de abajo, en el cual podemos especificar su ancho y su alto. Si quisiéramos tener un dispositivo de 3.5 pulgadas a 4.7, es decir, iPhones en modo Portrait y modo Landscape, tendríamos que elegir estas dos secciones de momento. Bien, ahora, esta es la sección de navegación. Como comentaba anteriormente, aquí vamos a poder encontrar todos los elementos archivo que mi aplicación va a requerir. En la parte derecha se encuentra el área de utilidades. El área de utilidades me va a permitir ver información en la parte superior, que es esta, de algunos elementos que estemos con los cuales estemos trabajando en nuestro storyboard. Entre ellos, identificadores, atributos, ayuda, conexiones, dimensiones, entre otras muchas cosas. En la parte de abajo tenemos todos los objetos o los items que vamos a poder utilizar en esta aplicación. Por ejemplo, tenemos aquí todos los objetos que pueden ser agregados al storyboard. Pasando un poco más al detalle de la aplicación, podemos encontrar en la parte izquierda nuevamente la jerarquía de clases. También vamos a encontrar la parte de búsqueda, la parte de compilación de errores y warnings. Aquí en esta sección se mostrarán todos los errores o warnings que nuestra aplicación vaya teniendo, la sección de pruebas o test,
También vamos a tener la sección de hilos, la cual una vez ejecutando mi aplicación voy a poder ver cómo se está ejecutando el o los hilos de esta aplicación, la sección de breakpoints y la sección de logs. Bien, en la parte derecha tenemos también el File Inspector. Aquí vamos a poder tener o ver información acerca del objeto que en ese momento estemos seleccionando. QuickHead me permite tener una pequeña información del elemento que está seleccionado, es decir, la documentación del elemento que tenemos seleccionado. También tenemos la sección de Media Library, en donde se tienen todos los objetos como imágenes y sonidos. La sección de Objective Libraries, que es aquí en donde vamos a poder encontrar todo lo necesario para poder añadir a nuestro storyboard. La sección de Code Snipe Library y la sección de File Templates Library. Las que más vamos a utilizar a lo largo del curso son Media Library y Object Library. Bien, para empezar vamos a buscar dentro de nuestra sección de objetos aquel elemento llamado button. Un button es un objeto de tipo botón, el cual tiene todas las características comunes de un botón, es decir, permite ser presionado y permite añadir ciertos elementos para enriquecer la interfaz. Nosotros podemos mover el botón a nuestro gusto. Por ejemplo, en esta parte tengo mi botón justo en medio, tanto en horizontal como en vertical de mi elemento ViewController. Por lo tanto, si se ejecuta en una sección, en un dispositivo adecuado con estas dimensiones de pantalla, se mostrará justo al centro de mi pantalla en el dispositivo. Bien, pasaremos ahora a la sección de Attribute Inspector. Attribute Inspector se encuentra en la parte derecha de mi IDE y se caracteriza por tener un pequeño icono en forma de regla. En esta parte nosotros vamos a poder modificar ciertos elementos del elemento que está seleccionado. En esta sección vamos a poder modificar algunos de los atributos del elemento que tengamos seleccionado. Por ejemplo, vamos a cambiar el color de fondo de mi elemento ViewController. Vamos a seleccionar el elemento ViewController que tenemos aquí y vamos a ir a la sección de Attribute Inspector. Aquí nosotros vamos a poder cambiar el color tanto de texto como del elemento background. Vamos a elegir, bueno, podemos elegir entre diferentes colores que se encuentran por default aquí registrados, o también podemos seleccionar algún otro de alguna de las paletas de colores. Existen diferentes formas de poder crear un color, existen algunos ya definidos. También existe en algunos los cuales podemos seleccionar en el espectro de colores. Existe una sección como de crayones en la cual ya se encuentran también definidos estos elementos. Y quizá, bueno, la más útil, que es la del círculo cromático. Nosotros vamos a buscar un color verde. Este color verde va a ser característico de mi aplicación. Vamos a hacer que se vea un poco quizá más oscuro o más claro, dependiendo del gusto de cada quien. Una vez teniendo seleccionado el color verde, entonces podemos cerrar esta pequeña paleta de colores. Bien, ahora vamos a pasar a modificar nuestro elemento botón. Nuestro elemento botón en este ejercicio va a servir como una carta. Por lo tanto, cada vez que se le dé clic a este botón, se va a realizar alguna acción. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es agregar algunos elementos de imagen a mi proyecto. Para eso tenemos que ir a la carpeta image.xasset y aquí vamos a arrastrar algunas imágenes que previamente ya están definidas. Estas imágenes son las siguientes. La primera que vamos a arrastrar a nuestro proyecto es esta. Una vez aquí, la seleccionamos y vemos cómo aparece en la parte derecha de este pequeño recuadro dos tipos de imágenes. La de 1X, 2X y 3X. Cada una va a representar un tipo de imagen que va a poder ser mostrado en diferentes dispositivos.
Nosotros únicamente utilizaremos las dimensiones de 1X y 2X, es decir, dispositivos normales y dispositivos con retina. La imagen que va para la sección de 2X debe de ser más grande que la que va en la sección de 1X. Bien, ahora también vamos a seleccionar la carta o la imagen de carta frontal, es decir, la imagen que se mostrará en un inicio en la carta de frente. Para eso tenemos estos dos recuadros, son completamente en blanco, por lo tanto no hay ninguna diferencia en cuál arrastrar primero y cuál arrastrar después. Lo único que se va a tener es un tipo de imagen en específico. Bien, lo que tenemos que hacer también aquí es cambiar el nombre de este primer elemento. Si el primero que arrastramos era el único que tenía la palabra Car Front, no hay ningún problema. Si tiene algún otro tipo de nombre, tendremos que cambiárselo. Este que tiene también la palabra Stanford, vamos a cambiárselo a Car Back. De esta manera vamos a poder identificar a nuestras imágenes dentro de la aplicación. Bien. Ahora, regresemos a nuestro archivo Storyboard. Una vez estando en el archivo Storyboard, vamos a seleccionar el botón. Se caracteriza por tener los puntos de redimensionamiento en las laterales. Ahora vamos a seleccionar la imagen que aparecerá en este botón. En la parte derecha de nuestro IDE vamos a poder cambiar esta imagen de fondo en la propiedad Background. Al pulsar en esta propiedad podemos observar que se nos muestran las dos imágenes que hemos arrastrado anteriormente en la carpeta de Image. En esta ocasión vamos a seleccionar la opción de Card From, es decir, tendrá un color blanco o una imagen blanca de fondo. Vamos a redimensionar también nuestro elemento botón, posicionándonos en cualquiera de los puntos que me permiten cambiar tanto su ancho como su alto. Podemos cambiar las dimensiones de este. Vamos a acomodar nuevamente el botón al centro de la pantalla para que tenga esa característica de siempre permanecer al centro también de nuestro dispositivo. Una vez ajustado, vamos a eliminar el texto que aparece en el botón, en este caso de button. Hay dos maneras de poder eliminar este texto: dando doble clic en el elemento y dando suprimir, o bien yendo a la sección de Attribute Inspector y en la sección de título aparece el título que aparece en el botón. También podemos eliminar este título desde esta sección. Una vez eliminando este texto, vamos a modificarlo o vamos a agregar un nuevo título y este será una A, es decir, va a ser la carta de haces. Vamos a agregar también el elemento de el tipo de figura que aparecerá y para eso podemos ir a nuestra opción de Edit y en la parte de abajo vamos a encontrar la opción de Emojis and Símbolos. Aquí aparecerán ciertos elementos los cuales nosotros vamos a poder utilizar para poder agregar iconos o imágenes predefinidas en Xcode en este caso a nuestro botón. Vamos a elegir el elemento de trébol. Vemos cómo ahora en el botón aparece el texto de haz o la A de haz de la carta de haz y un trébol. Si queremos cambiar también el color del texto que aparece, podemos cambiarlo desde la sección de Attribute Inspector, Text Color, y aquí podemos elegir el color deseado. Vamos a cambiarlo a negro, ya que es muy común que en este caso las cartas tengan su color en negro. Bien, ahora también vamos a poder cambiar el tamaño del texto. Quizá esta A que se muestra al centro es muy pequeña,
En la sección de Fonts vamos a poder modificar este atributo, ya sea directamente con las flechas de arriba y abajo o presionando en el icono de T junto y modificando el atributo Font Size. Vamos a agregar un valor de 20 para que se vean más grandes ambos elementos. Incluso podemos jugar con uno de 24 si es que queremos que se vea lo suficientemente grande. Y podemos elegir también cambiar algunas características de la letra. Por ejemplo, el tipo de título, plano o de atributo. También podemos seleccionar el color o la sombra de fondo que tendrá mi elemento, entre otras cosas. Bien, de momento esta aplicación debe ser completamente funcional. No hemos agregado ni una sola línea de código y nuestra aplicación debería poder ser ejecutada en un dispositivo emulado. En la parte de arriba de nuestro IDE de desarrollo tenemos la opción de seleccionar el tipo de dispositivo en el cual se probará la aplicación. Recordemos que si no tenemos una licencia de desarrolladores, nosotros no podemos probar las aplicaciones en dispositivos físicos. En esta ocasión, bueno, aquí se muestra toda la lista de emuladores que se tienen instalados en la máquina y los cuales nosotros podemos seleccionar. Vamos a elegir alguno de ellos. Yo recomiendo que sea un iPhone 6 por las dimensiones del View Controller que hemos seleccionado hasta ahorita. Y para poder ejecutar la aplicación, lo único que tenemos que hacer es ir a este botón de Play que se encuentra en la parte superior izquierda de Xcode y presionarlo. Bien, aquí podemos ver en nuestro emulador un iPhone 6 que la interfaz de usuario que se está mostrando es exactamente igual a la que se encuentra creada en nuestro storyboard. Si nosotros presionamos en este momento el botón que ahora muestra una A del elemento o de la carta As y el atributo de trébol o el tipo de palo que en este caso es trébol, vemos bueno, que esa presión provoca o desencadena que el botón se vea presionado. Vamos a pasar ahora a modificar el código de la aplicación para que este botón pueda hacer un flip e ir de la carta de la parte de adelante a la carta de la parte de atrás. En la sección de arriba de nuestro IDE vamos a tener disponibles las opciones de slide, las cuales permiten ocultar y mostrar los paneles con los cuales hemos estado trabajando en esta primera parte. De primer momento vamos a ocultar los dos paneles que se encuentran tanto de la jerarquía de archivos como el de las propiedades y objetos de nuestro IDE y vamos a seleccionar una nueva vista la cual me va a permitir ver a los elementos que se encuentran en el storyboard y modificar el código. A esta vista se le conoce como la vista de Assistant Editor y se caracteriza por tener dos círculos vinculados como icono. Al momento de presionarla podemos ver cómo en la parte de nuestra pantalla se divide el IDE y en la parte izquierda vamos a poder ver el storyboard y cualquiera de sus elementos y en la parte derecha vamos a ver el archivo ViewController. El archivo ViewController me va a permitir modificar y realizar ciertas acciones que mi interfaz va a tener la opción de captar. Es decir, ViewController es el controlador de esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer en este archivo ViewController es eliminar dos de los métodos que aparecen creados por default. Estos métodos veremos más adelante para qué sirven y por qué son creados. Una vez eliminados los métodos, nosotros vamos a necesitar arrastrar ciertos elementos de nuestro storyboard a nuestro archivo ViewController. Es decir, vamos a crear, en este caso, las propiedades necesarias para poder trabajar. Haciendo clic
en nuestro elemento botón y seleccionando o presionando la tecla de control y arrastrando el elemento, nosotros vamos a poder agregar ciertas propiedades a nuestros archivos View Controller. Estas deben de ir dentro de la implementación. Dentro de esta implementación nos va a permitir seleccionar o añadir una acción al botón. Noten cómo en la parte de arriba aparece el título del tipo de conexión que se está realizando de nuestro storyboard al archivo y es una conexión de tipo acción. Cada vez que se presione el elemento, se desencadenará o se llamará a este método. Vamos a agregarle un nombre. Touch Card Button y el tipo en este caso de retorno va a ser de tipo UI Button. También podemos elegir el tipo de evento con el cual vamos a estar trabajando. En Xcode o en iOS tenemos diferentes tipos de eventos, los cuales también iremos detallando más adelante. El recomendable en este caso para el ejercicio es TouchOp Insight. También podemos elegir el tipo de argumentos el cual el método va a aceptar. Es decir, nuestro método va a necesitar ningún argumento, va a necesitar el argumento sender o va a necesitar el argumento sender and event. Nosotros para este ejemplo vamos a elegir que se quede como sender únicamente. Al momento de dar clic en el botón de conexión, vemos cómo automáticamente en nuestro archivo ViewController, este es el archivo .m, es decir, la implementación, se agrega un método el cual recibe como parámetro un objeto llamado sender de tipo UIButton y regresa un objeto de tipo UIBeAction. También podemos notar algo en particular siempre que vamos a unir tanto propiedades, es decir, vamos a crear propiedades dentro del archivo ViewController como la creación de eventos o métodos. Y esto es que en la parte izquierda del archivo ViewController aparece un pequeño círculo como objetivo que al momento de pasar sobre él, en la parte del view del elemento storyboard, se sombrea o se selecciona ese elemento view que ha sido añadido o vinculado hacia el método o la propiedad. Es decir, que nosotros vamos a poder identificar cada elemento que esté vinculado en el archivo con el storyboard. Bien, una vez creado este método touchCardButton, vamos a agregar un objeto de tipo UIImage. El objeto de tipo UIImage me va a permitir crear una imagen que posteriormente va a ser modificada o va a ser agregada, en este caso, a mi elemento botón. La imagen va a llamarse Card Image. Este Card Image debe de ser inicializado o instanciado y para eso vamos a utilizar el método ImageName. ImageName recibe como parámetro el nombre de la imagen la cual va a ser asignada. Recordemos que al momento de arrastrar las imágenes a nuestra carpeta Image, nosotros le pusimos los títulos de Card Back y Card Front. En este caso, la imagen que se encuentra por default en nuestro botón es Card Front. Por lo tanto, cada vez que se presione el botón, nosotros cambiaremos la imagen a Card Back. Bien, ahora, en la parte izquierda de nuestro IDE, o más bien del archivo ViewController, aparece un pequeño triángulo en color amarillo, el cual me está indicando que la variable o la CardImage no ha sido utilizada en ningún momento dentro de este archivo o en algún lugar. Esto es correcto ya que no hemos utilizado esta variable y lo que vamos a hacer ahora es precisamente utilizarla. Dentro de los corchetes, recordemos que los corchetes significa que vamos a enviar un mensaje. Vamos a utilizar el objeto sender que está entrando
como propiedad o como parámetro en nuestro método touchCarButton y vamos a invocar el método setBackgroundImage. setBackgroundImage me va a permitir agregar una imagen de fondo a nuestro elemento. Esta imagen de fondo será el cardImage que hemos creado en la parte superior del elemento. También nos va a permitir mostrar o definir el estado en el cual nuestra imagen va a ser seleccionada. Vamos a buscar la propiedad UI Control State Normal. Bien, ahora también podemos modificar el siguiente, las dos líneas de código que hemos definido de tal manera que no primero se haga el instanciamiento del objeto UIImage y posteriormente se le agregue su elemento carta. Vamos a eliminar la propiedad carImage y vamos a crear dentro del mismo método un objeto de tipo UIImage. De esta forma, carImage estaría siendo inútil definirla o declararla ya que no la estamos utilizando directamente. Estamos creando en el mismo momento al de asignar la imagen de fondo el elemento el cual vamos a utilizar. Bien, también vamos a necesitar cambiar el atributo de texto de esta imagen, ya que si no tendríamos dos imágenes pero seguiría apareciendo el título, que en este caso es la A de As más el trébol de la carta. Para eso vamos a agregar la siguiente línea. Con el método setTitle nosotros podemos cambiar el título de un elemento. Como no queremos que aparezca nada, vamos a enviar una cadena vacía, un string vacío. Esto se logra con arroba y comillas y poniendo absolutamente nada entre ellas. También debemos definir la forma en la que va a ser mostrado este título. Nuevamente va a ser UI Control State Normal. Y posteriormente podemos pasar a ejecutar nuestra aplicación para verificar que efectivamente cada vez que presionamos en ella, la imagen va a cambiar. Bien, ya tenemos aquí la aplicación ejecutándose. Solo que ahora hay un pequeño problema. La carta se muestra de manera correcta cada vez que nosotros ejecutamos la aplicación. Es decir, el frente de la carta es lo primero que se muestra. Si nosotros presionamos, ahora la carta va a cambiar la imagen de fondo. Pero si presionamos nuevamente, esta imagen no regresa al estado previo, es decir, no vuelve a mostrar el haz de tréboles con el cual iniciamos. Y esto es porque no se ha hecho adecuadamente la condición dentro del método touchCarButton que permita cambiar entre un elemento o una imagen background y otro. Vamos a regresar a nuestro código. Y dentro del método touchCarButton vamos a agregar un condicional. Este condicional me va a permitir saber cuándo la imagen o el botón está mostrando la imagen de fondo y de la imagen de atrás y la imagen de frente. Esto preguntando por el título el cual se encuentra en ese momento en la carta. Mediante currentTitle nosotros vamos a poder preguntar la longitud de este título. Es decir, si tiene una longitud el título, quiere decir que se está mostrando el haz de tréboles en ese momento en el botón y es momento de cambiar la imagen de fondo hacia la imagen cardback y eliminar el título que se encuentra en ese momento. En dado caso de que no se encuentre ninguna longitud en el título, lo que vamos a hacer ahora es mostrar nuevamente la imagen cardfront y agregar nuestro título al haz de tréboles. Esto únicamente copiando exactamente las mismas líneas de código
que en la parte de arriba, pero modificaremos los atributos de ImageName a CardFront y el atributo de SetTitle a AsDeTréboles. Recordemos que para poder agregar el elemento que queremos mostrar, bueno, únicamente vamos al menú de Edit y en la sección de símbolos vamos a poder seleccionar alguno de los diferentes símbolos que queramos utilizar. Aquí, bueno, nuevamente será el as de tréboles. Vamos a probar ahora si la aplicación ya hace un switch entre la carta de atrás, o la imagen de atrás de la carta, y la imagen de frente. Bien, tenemos nuevamente aquí la aplicación ejecutándose en un emulador, en un iPhone 6. Podemos ver que aparece nuevamente la imagen con el as de tréboles y la imagen en blanco como de fondo, es decir, el card front. Si presionamos este botón nuevamente, vemos que cambia el contenido del botón. Y ahora, si volvemos a presionar en él, nuevamente se vuelve a observar el contenido del tipo de carta el cual estamos creando, es decir, el as de tréboles. Podemos hacer esto repetidamente y la imagen siempre cambiará. Bien, ahora vamos a agregar a nuestra pequeña aplicación un pequeño contador. Este contador me va a permitir identificar cada vez que la imagen o el botón cambia su imagen de background. Para eso, teniendo seleccionado el elemento ViewController, vamos a abrir la paleta de objetos de mi aplicación y vamos a buscar un elemento label. Vamos a arrastrar esta etiqueta a nuestro ViewController y vamos a acomodarla en la parte inferior de la pantalla. Vamos a cambiar el contenido de su texto, el cual ahora va a ser flips 0. Es decir, cada vez que se inicie la aplicación, el número de flips que se haga al botón, el número de cambios que tendrá la carta, será completamente 0. Como les decía al inicio de este proyecto, nosotros podemos añadir no únicamente eventos desde el storyboard a nuestro ViewController, también podemos añadir propiedades. Al igual que con el botón, vamos a crear o vamos a presionar Control y vamos a arrastrar la etiqueta que acabamos de añadir a nuestro ViewController, pero ahora a la sección de Interface del archivo ViewController.m. Una vez aquí, dentro de la sección de Interface, nosotros vamos a necesitar darle un nombre a esta propiedad. La propiedad se llamará FlipCom. FlipsCom. Mejor le pondremos FlipsLabel. Una vez creado, dado el nombre de esta propiedad, vamos a dar clic en Connect. Vemos que automáticamente se agrega la línea de código y se asocia al elemento View que nosotros tenemos en el storyboard, en el elemento ViewController. También vamos a necesitar definir una propiedad la cual no va a provenir de este storyboard y me va a permitir llevar el control de cada vez que nosotros presionamos en el botón. La propiedad se llamará FlipCom. Este es el motivo por el cual a la etiqueta no le quise poner FlipsCom, ya que iba a ser muy redundante el nombre para no caer en error o en confusión, una que se llame FlipsLabel y el otro FlipsCom. Bien, una vez ya definido estas dos propiedades que vamos a utilizar, vamos a agregar el método set de la etiqueta del atributo o la propiedad FlipCom. Antes del método touchCardButton, nosotros vamos a agregar este método, vamos a sobreescribir el método setFlipCom. Noten cómo de manera automática Xcode sabe que quiero cambiar el comportamiento del método set de una propiedad. Por lo tanto, autocompleta todo lo posible.
Dentro vamos a hacer uso de la propiedad flipCount y le vamos a decir que esta propiedad flipCount va a tomar el valor del flipCount que está entrando como parámetro en el método. Vamos a indicarle al flipLabels mediante selfFlipLabel que su texto va a cambiar. Esto creando un nuevo objeto de tipo NSString o apuntador a objeto de tipo NSString utilizando el método StringWhiteForma. Recordemos que StringWhiteFormat lo que me permite es crear una cadena dándole formato que posteriormente va a ser mostrado en algún lugar. Este va a ser mi etiqueta. Para poderle darle el formato y que tenga coherencia con lo que hemos añadido en nuestro label de inicio, vamos a ponerle igual flips, dos puntos y el número o el contador que en este momento se está llevando o que tiene la propiedad flipCount. Para poder añadir un número entero a un atributo, se utiliza el comodín porcentaje de digit. Y el valor que va a tener este comodín de porcentaje de va a ser el de flipCount. Bien, cerramos los corchetes. Y posteriormente también vamos a añadir en este caso un log. Vamos a mostrar en la consola de logs de Xcode el mismo contenido que estamos añadiendo a nuestro etiqueto, a nuestro label que se encuentra en el archivo storyboard. Vamos a agregar la palabra flipCode. Change it. Bien, una vez agregado el log en la parte inferior, es momento de modificar la propiedad flipCount. Hasta este punto, lo único que estamos haciendo es cambiar el contenido de mi etiqueta, es decir, el texto que se está mostrando en pantalla, y mandar a la consola un mensaje. Pero en ningún momento hemos modificado la propiedad flipCount. Dentro del método touchCardButton, vamos a agregar una línea de código la cual diga este flipCount va a ser modificado en 1 cada vez que se presione o se invoque a este método. Vamos a probar si efectivamente se está visualizando en pantalla. Bien, tenemos ya la aplicación nuevamente en nuestro emulador. Anteriormente lo que hacía era cambiar ya la imagen de fondo del botón. Ahora veremos si cada vez que nosotros presionamos este botón, la etiqueta Flips cambia su contenido numérico. Vamos a presionar, vemos cómo cada vez que presionamos aparece una nueva cantidad en la etiqueta y en la parte de abajo de Xcode también se muestra la consola de logs, en el cual, bueno, muestra el texto de FlipCount Chain 2 y el número de flips que ha dado nuestra carta, es decir, la cantidad de veces que el botón ha sido presionado. Eso sería todo para la sesión de hoy. La siguiente clase estaremos hablando un poco más sobre este pequeño juego de cartas que estamos creando. También hablaremos sobre el lenguaje Objective-C, algunas de las clases que se encuentran dentro del framework de Foundation, así como el tipado dinámico y estático. Hablaremos también un poco sobre lo que son los protocolos, las categorías y más de los términos de Objective-C.